¿cómo están? Qué gusto saludarles. Muy buenas noches. Bienvenidos a Lo que se ve, no se pregunta. Hoy sabadito que, bueno, pues ya saben que no hacemos, regularmente no hacemos programa en sábado. Bueno, yo no hago programa en sábado. Son las 9 de la noche con 33 minutos. Hoy 28 de enero. Sábado 28 de enero. Tenemos noticias tristes, noticias lamentables, las cuales pues no podía dejar pasar. Esta noticia, la cual pues sí me ha impactado, sobre todo la última que daremos. El día de hoy, un día como hoy, bueno, entre hoy y ayer se cumple un año del fallecimiento de Diego Verdaguer. Hace un año estábamos dando la noticia, el maestro Chavira, un servidor, acerca del lamentable fallecimiento de este gran compositor Diego Verdaguer. Y bueno, pues cómo pasa el tiempo verdaderamente. Y el día de hoy, pues dando noticias tristes, noticias lamentables, vamos a platicar acerca de todos los acontecimientos que están sucediendo en este momento allá en Ciudad Juárez, Chihuahua, donde ya está volcando la presa. Ahorita les diremos por qué. Y bueno, pues también otra lamentable noticia que también pues embarga todo lo que fue la familia de Juan Gabriela, los amistades y demás, y toda la gente que apoyó. El día de hoy falleció Alex Painbert, diseñador de Juan Gabriel y de varias estrellas. Ahorita platicaremos de eso, pero antes que todo, pues quiero darle la bienvenida a cada uno de ustedes, a Emma Alicia, también a Emigdio Mercedes, también a Monique Mendoza. Monique Mendoza, muchas gracias, Monique. Qué gusto saludarte. También está Regina 69, Adela también, y bueno, pues ahorita en lo que se están conectando más personas, pasen la voz, estamos en vivo. Lupita Osorio, muchas gracias, y bueno, pues bienvenidos a Lo que se ve no se pregunta. Muchas gracias por estar aquí con nosotros, y acuérdense de compartir el video, darle like para que llegue a más personas, así que bienvenidos. Y bueno, pues, ¿quién mejor compañía para este sábado, este sabadito que está haciendo, está fresquecito aquí en la Ciudad de México? Pero bueno, pues, tristes son. ¿Qué mejor compañía que el maestro Jesús Rodríguez Chavira? Maestro Chavira, ¿cómo está? Muy buenas noches. Muy buenas noches, Carlos Alberto. Un gusto que me estés invitando a acompañarte en este sabadito alegre, en este sabadito en el cual, híjole, están habiendo muchos sucesos. Un año de la partida de este gran señorón. Hace un año estábamos hablando de él. Y me gustó mucho el programa, tiene muchas vistas, y ve, hoy estamos hablando de otra partida, del hermano de un grande, de este señor don Pablo Aguilera, que cargó con sus demonios parte de su vida. Solo estábamos hablando de que pues muchas ocasiones trató de hablar con el señor Juan Gabriel y le rehuía, no permitía hablar con él, se sentaban a hablar unos momentos, eran momentos Carlos Alberto, y le venían muchos recuerdos a Juan Gabriel, y se paraba y se iba, no lo dejaba terminar jamás. Hay muchos cuentos, la leyenda, y esta noche lo vamos a hacer aquí en tu programa. Antes que todo, decirle que descanse en paz don Pablo Aguilera, a la edad de 84 años. También fallece un grande diseñador mexicano oriundo de Guadalajara, Jalisco. Fíjate que sabía poco de él hace un rato que me dijiste. Fíjate, nada más encontré unos datos fabulosos. Vestía ni más ni menos a doña Celia Cruz. ¿Cómo ves? Sí, sí, sí. Angelique Boler, Paulina Rubio, Adrián Uribe, esos sacos fabulosos de Adrián Uribe, Alejandra Guzmán, Inel Conde, ve nada más, no cualquiera, don Marco Antonio Solís, Fey.
Es una lista interminable, una lista interminable de él, muy joven, 45 añitos, Se 45 añitos. veía más joven Alex Painberg. Ahorita en un ratito Sí. vamos a platicar todo eso, porque bueno, también fue vestuarista de Thalía, de Gloria Trevi, de Juan Gabriel. Entonces, ahorita platicaremos toda esa gran historia de Alex Painberg, recordándolo, y vamos a platicar también cuál fue el motivo de su fallecimiento, maestro. Pero bueno, pues iniciando ya con lo de don Pablo Aguilera, pues el día de ayer, desafortunadamente, pues se dio a conocer el fallecimiento de don Pablo Aguilera, Valadez, hermano de Juan Gabriel. Fíjense, fue una noticia también sorpresiva porque de hecho ayer en el programa estábamos con Vero Gallardo, estuvo la señora Silvia Urquidi, la tuvimos como exclusiva, porque Ya lo vi. aquí también tenemos exclusivas, aunque ya ve que de repente los bajos instintos de otra gente nos echan pedradas. Y bueno, pues tuvimos a doña Silvia Urquidi, quien platicó acerca de esta lamentable noticia también de don Pablo Aguilera, que todavía esta semana, bueno, la semana pasada todavía habló con él, porque él quería que doña Silvia le ayudara para todo lo del rancho de allá de Parácuaro, porque hay algunas situaciones ahí medio fuertes. Pero, ¿qué le parece, maestro Chavira, si escuchamos a doña Silvia Urquidi lo que platica acerca de don Pablo Aguilera? Buenas noches, ¿cómo le va? Pues aquí, Carlos, impactada con esta noticia que no me la esperaba. Silvia, ¿cómo te enteras? Hola, buenas noches, Silvia. Soy Verónica Gallardo. Buenas noches. Gracias. Oye, Buenas noches, Verónica. ¿cómo te enteraste del fallecimiento? Primero por un amigo de la prensa que me preguntó si era cierto. Lógico que pues yo hablé con él, bueno, más bien él me llamó la semana pasada, casi toda la semana nos hablábamos, y pues no lo quería creer hasta que hablé con su hijo, con Javier, es el que vive con él allá en Parácuaro, y él fue el que me confirmó la noticia. Él ¿Y fue. sabes de qué falleció? Pues su corazón, o sea, acuérdate que le habían hecho dos operaciones a corazón abierto, pero yo lo notaba muy bien todavía, te digo que la semana pasada le decía, creo que se lo comenté a Carlos, que me estaba insistiendo para que fuera a Parácuaro, porque quería, y que me llevara a los abogados, porque él quería apoyar a Luis Alberto. Ay, hacer la demanda hasta me sorprendió, porque pues a sus 82 años me sorprendió y me dijo que que tenía que actuar él y que ya estaba listo. Mira, nomás que a mí me daba miedo ir a Parácuaro. El día 8 ya los abogados me habían dicho que íbamos el 8 de enero, pero lamentablemente yo no podía y me da miedo, me daba miedo ir a Claro. Parácuaro y todo lo que está pasando. Y Silvia, ¿en qué quería apoyar a Luis Alberto? Fíjate que estaba muy preocupado, y lo puedo decir, lo sabe su hijo Javier, porque estaba ahí con él, que me dijo, se enteró, ya ves que salió el presidente municipal de Juárez diciendo que iba a ser museo la Casa de la 16 y que le iba a meter 70 millones de pesos, y eso de acuerdo a la compañía que Alberto creó junto con sus hermanos, y el único que quedaba vivo era don Pablo, pues pertenece a Vival, a esa compañía que Alberto creó. Entonces, ya don Pablo, por eso te digo que quería que yo fuera y me llevara a los abogados, quería él que no se quedara, que no se quedaran con esa casa de la 16 de septiembre, con Senyace también, que en la escuela, tú lo sabes, Carlos, con Sí. todo lo que está alrededor del Alerdo, que son todas las propiedades donde vivió la familia. Bueno, ahí siguen viviendo los nietos de don Pablo, pues están ahí a un lado del Alerdo. Entonces, le preocupó mucho esto que te digo que salió publicado. Entonces, por eso quería actuar y quería unirse para apoyar a Luis Alberto en la demanda, para apoyarme a mí
pero él ya le había dado a su hija hace mucho tiempo un poder, a Silvia. Señora Silvia, ¿qué va a pasar con el rancho de allá de Parácuaro, pues ahora con la partida de don Pablo Aguilera? Pues es lo que no sé, pues para eso quería que yo llevara a los abogados, yo creo que quería ahí platicar él, pero Carlos, con una embargo de 110 millones de pesos, ¿quién los podría pagar? ¿Quién? Entonces, claro. No lo sé qué va a pasar ahorita con la partida de él. Bueno, él le otorgó un poder a Silvia, su hijo. Cuando hay dinero de por medio, estimada Verónica, se pierden familias enteras. Dicen que cochino dinero, pero es la verdad y es la realidad. Lo van a velar y enterrar allá en Parácuaro. No, fíjate que ahorita me acaba de avisar su hijo que están trasladando el cuerpo a Ciudad Juárez, él vivía en Parácuaro, pero toda su familia está en Juárez, sus nietos, hijos, esposa, todavía están allá, viven en Juárez. Lo llevo en el corazón, lamento, me duele mucho su fallecimiento, me quedo con esa amistad que hasta el último momento tuvimos. Eso me quedo. Pues con la voz entrecortada, la señora Silver Kitty ayer, porque estaba, pues es que ella convivió mucho con don Pablo, Maestro Chavira, con don Pablo ya los últimos años, bueno, a partir yo creo que del fallecimiento de Juan Gabriel, ya doña Silvia empezó a apoyar mucho a don Pablo. Recordemos que también apoyó a los hijos biológicos, o a Joao y a Luis Alberto, y bueno, pues realmente pues estaba muy consternada la señora Silvia, lo cual sí les puedo decir que precisamente pues se acaba de anunciar, el maestro Chavira, que de hecho tengo la nota que ya varios medios de comunicación ya están viajando a Ciudad Juárez, porque, o si no es que ya están por allá, o llegan por la mañana, entre ellos mi querida Inés Moreno, que va a andar por allá ya también en Juárez, porque pues se espera la llegada de Joao. Ya anunciaron que uno de los hijos biológicos de Juan Gabriel estará en el velorio del señor Pablo Aguilera, estará por allá, pues no sé si ya llegó o llegará el día de mañana, pero que ya estaba por partir allá hasta Ciudad Juárez para darle el último adiós a don Pablo Aguilera, maestro Chavira. Recordaremos que don Pablo, en un programa matutino, ya lo habían entrevistado a raíz de que pues lo visitan los licenciados de este heredero único, y donde le van y le reclaman esta propiedad, y él dice que adelante, que no hay ningún problema, que en cuanto le quiten esta propiedad, me encantó lo que dijo, hay parques públicos donde yo puedo quedarme, no hay ningún problema, lo único que voy a extrañar son las flores que yo sembré aquí adentro de esta propiedad. ¿Sabes qué es lo que a mí me encantó de esto? Es que el señor dijo que él no iba a pelear nada, que él no iba a pelear nada, que en cuanto a él le pidieran esto, él lo iba a dar. Que él estaba muy consciente que el señor Juan Gabriel le dijo que esa propiedad era para él, que lo único malo fue que no dejó papelito escrito como era Juan Gabriel. Acuérdate, claro. Bueno, tú lo conociste. Claro, tú lo conociste. Es como, por ejemplo, yo cuando ha dicho Jesús Salas que Juan Gabriel le dijo, todo va a ser para Iván. Por favor, si Juan Gabriel no era una persona ordenada en ese sentido. O sea, como artista, mis respetos, ¿eh? Pero en su vida personal, no era una persona que digamos que tuviera todo en orden. Simplemente tantas cosas que vimos en la cuestión de los impuestos y demás, en sus casas y todo eso, pues era, pues no iba a tener ahí ya puesta su herencia, ni su testamento, ni nada, maestro. O sea, era muy ilógico, ¿no? Así es. Mira, recordaremos que el... Lo voy a decir muy mal. Él estuvo desde su infancia muy, muy marcado. Muy marcado.
Y eso lo dejó para toda su vida. Desde el fallecimiento de su mami, de la internación al psiquiátrico de su papá, del maltrato físico de sus hermanos hacia su persona, desde que a él lo meten injustamente año y medio en la cárcel. O sea, todo esto a él lo marca de por vida, de por vida. Entonces, todo esto crea a ese grande, a Juan Gabriel, y pues hace de su vida lo que es ese Claro. grande, simplemente el señor Juan Gabriel. Y recordemos que no se llevaba tan bien con el señor don Pablo Aguilera. No se llevaba tan bien. Porque recordemos que Juan Gabriel era el más chiquito de los 10, y por su preferencia sexual, don Pablito le daba sus trancazos para que se volviera hombre. Claro, definitivamente, y no, y para que no piense la gente, no es hablar mal de don Pablo, o sea, eso salió en la serie, eso está muy dicho, o sea, todo el mundo supimos acerca de esta situación. Yo no sé realmente, eso sí, yo desconozco si en algún momento ellos llegaron a perdonar, Juan Gabriel llegó a perdonar tantas situaciones con don Pablo, ¿no? Yo no recuerdo, lo único que sí le puedo decir es que, pues eras el último maestro que le quedaban. Yo recuerdo cuando falleció la señora Virginia, la hermana de Juan Gabriel, la única hermana, que cabe mencionar, yo ya lo he comentado, que el mismo Juan Gabriel pensaba que era su mamá. Él lo decía muchas veces. Después, yo recuerdo que hace algunos años me llegó una noticia de una persona de allá de Parácuaro que me decía que realmente pues existía un señor que era el negro Béjar, que así le decían. Era un señor, un hacendado en ese entonces, 1950, allá en Parácuaro, maestro, y que este señor ya era un señor mayor, y que la hermana de Juan Gabriel, Virginia, ella trabajó en la casa de este señor, pues bueno, pues ahí en el aseo y todo ese rollo, y que supuestamente este señor, el negro Béjar, era el verdadero papá de Juan Gabriel, pero obviamente, pues 1950, maestro, pues sabe que pues era muy difícil que hubiera una madre soltera, ¿no? O que Así es. una jovencita se involucrara con un señor de dinero, gran, mayor, que a lo mejor casado y demás. Y eso es lo que cuenta la leyenda, como usted dice, maestro. Y entonces, pues la mamá de, digamos, la señora Victoria es la que adopta como hijo a Juan Gabriel. Esa es una de las tantas, mitos que ha habido alrededor de Juan Gabriel. Y él mismo lo platicaba, que era lo más curioso. Por eso a la señora Virginia, que a mí me tocó cuando ella falleció, fue en el año 2003 o 2004, creo que fue 2004, que de hecho lo he platicado, sí fue en el 2004 porque nosotros estamos en Viña del Mar, acabamos de llegar, llegamos a Mazatlán y en Mazatlán es cuando le dan la noticia, cuando íbamos a llegar aquí después a la Ciudad de México, que se iba a presentar en el Zócalo, que era un 21 de marzo, y fue una situación muy lamentable. Su hermana Virginia estuvo durante 10 años en estado de coma, maestro, en su casa, ahí en El Paso, Texas, y Juan Gabriel lo apoyó en todo eso. Y bueno, pues ahora se acaba la dinastía, ya maestro, ya se acabó, ya se acabó la familia Aguilera Baladés como tal, ¿no? Ya Así quedó. es, y mira, ¿cómo no iba a querer a su hermana? ¿Cómo no le iba a querer? Recuerda que la señora sí iba a trabajar y para mantener a todos, para mantener a todos. Y él era el más chiquito y se lo encargaba a su hermana. Y ella era la única que lo cuidaba, que lo quería, que lo bañaba, lo agarraba como su muñeco y ahí lo traía. Y cuando era más grandecito, pues afeminado Juan Gabriel y todo, los hermanos le pegaban, le hacían bulla y todo, y la mamá, en vez de defenderlo, se volteaba y lo dejaban que le pegara. Sí.
Todo eso se le quedó a Juan Gabriel. Todo eso se le quedó a él. Es por eso que con Pablo, con don Pablo, nunca tuvo buena así hermandad entre ellos, nunca. Mira, Carlitos, cuenta la leyenda y te lo voy a decir así. Hace un rato te lo comenté, que las pocas veces que llegaron a estar ahí, Juan Gabriel no lo soportaba. Decía que era su sangre, que era su hermana. Sí, sí, pero que eran segundos los que estaba ahí. ¿Cómo estás, hermano? Bien, todo. Que él trataba de hablar con él, de disculparse, que lo perdonara, y que Juan Gabriel agarraba, se paraba y se salía, que nunca tuvo oportunidad de excusarse, de pedirle perdón. Creo que el señor componía también, nunca pudo presentar una de sus canciones. Entonces era tanto el rencor que tenía Juan Gabriel hacia su hermano, porque sí le daba unos azotes para ver si así se componía, como antes, claro. Era la idiosincrasia de antes. A ver, vamos a pegarle o vamos a llevarlo con una mujer a ver si se le quita la homosexualidad. Era la idiosincrasia de antes. Y todo eso a Juan Gabriel se le quedó, como hace un rato te lo dije, se quedó marcado de por vida todo lo que pasó al señor Juan Gabriel. Fíjese que bueno, ahora ya es muy cruel, es muy difícil poder nosotros, pues como tal, aceptar esta situación, ¿no? Sin embargo, pues eran otros tiempos donde no había esa cultura como tal, esta cultura de esta diversidad. Qué difíciles momentos pasó Juan Gabriel realmente, qué vida tan triste y tan lamentable. A veces me pongo a pensar, ¿por qué de repente Alberto era tan, a veces como contentillo? ¿Por qué a veces Alberto no le gustaba tener amistades? O sea, tenía muy seleccionadas y a veces te quería, a veces no te quería. Por lo mismo, porque él ya no confiaba en la gente, maestro. Todo lo que él vivió, pues fue verdaderamente tremendo. O sea, golpes, maltratos, todo lo que era discriminación y demás, ¿no? Empezando desde su niñez, con su propia familia. Oye, el día que él, que Juan Gabriel, le regala la casa donde su mamá era sirvienta y le abre la recámara, la señora no se va y no se acuesta en la recámara, va y se acuesta en donde se acuesta la servidumbre. Él tiene un golpe horrible, ¿Y sabes qué esperaba él? Que le dijera gracias, hijo. No, la señora nunca lo abrazó, nunca tuvo un gesto hacia él. Este era lo que él esperaba, abrazarse. Es por eso que él, pues sí, bien triste, simple y sí, sencillamente. Fíjese que hay una partecita de la peli, de la serie de Juan Gabriel, que ahí me llamó la atención, cuando Juan Gabriel empieza a ya hacerse famoso, 1971, y de repente pues empieza a salir su canción de No Tengo Dinero, y en una de esas lo invitan a un programa de televisión donde iba a salir él. Y él le dice a su mamá, es que voy a estar en este programa, o estuve, no sé, no recuerdo muy bien esa partecita, y la señora le cambia, no quería verlo. O sea, sufrió muchísimo el Alberto, de verdad. Sí, pero es que ¿sabes qué? Es comprensible. Voy a hablar las cosas como son. La señora analfabeta no sabía nada de eso. Pues se le hacía novedad, imagínate, pues una señora de provincia de esa época, dedicada a los hijos, al esposo, maltratada, ver a su hijo raro, entonces decía, ¿qué es esto? Que las tuvieron que correr de Parácuaro prácticamente por lo que pasó con el señor Gabriel, que quemó ahí todas las... pues ahí el campo y todas esas cosas. Sí, ¿no? Es que mira, él
pues sí quería volver a resurgir, hace ese famoso quema de rosa, que era quemar su parcela para restaurarlo, se le sale de las manos, quema varias parcelas, el señor queda endeudadísimo, se vuelve loco, lo encierran en el manicomio, ella agarra a sus hijitos y se va, porque la querían quemar a ella y a su familia, agarra claro. a sus hijitos y se va con una hermana a Juárez. Es cuando ahí pues tenía que al hijito más chiquito y lo meten a ese famoso internado. Otro golpe para el señor Juan Gabriel. Imagínese, maestro, que bueno, pues desde muy chiquito lo meten a un internado, no tiene convivencia con su familia, no tiene convivencia con su mamá, nunca tuvo una señora quien lo cobijara, que velara por él, que lo cuidara una enfermedad ni nada de eso. O sea, por eso también me llamaba mucho la atención que el propio Juan Gabriel siempre se acercaba a las señoras, le gustaba tener puras amigas, puras señoras. Oiga, decía que Isela Vega era como su mamá, que Mona Bel era como su mamá, que la Prieta Linda, esas señoras son las que siempre se juntaban con él y le gustaban. ¿Sabes qué? Él las veía de chiquitas, él las veía de chiquitas de una o de otra forma, él las veía cuando él era chico, perdón, grandes, grandes, luminarias, y ¿sabes qué dijo? Van a ser mis amigas. Lo logró, él las juntó y dijo, aquí están. Y sí, fueron seña de él y llegó a ser tan grande y las superó. Y, claro. y de una o de otra forma las vio como su estandarte, como su mamá, porque él quería ver hacia su mamá una mujer empoderada. Ahora, nunca, nunca se ha tratado el tema de lo que sufrió Juan Gabriel en el internado. Imagínate, allá en Ciudad Juárez, donde está la crema innata de allá a la frontera, imagínate todas las vejaciones de Juan Gabriel. Se tocó muy levemente que él varias veces escapó del internado. Sí, bueno, en ese tiempo pues él conoció a un señor, al señor Juan, que era un señor que pues ahí lo ayudaba y bueno, pues conoció a gente que realmente lo quiso cobijar porque tenía ese ángel. Juan Gabriel siempre tuvo ese ángel de poder conquistar a la gente con su canto, con su forma de ser. Aparte dicen que Juan Gabrielito cuando estaba chiquito, era como un muñequito y le caía bien. Estaba guapísimo. Era muy hacendoso y siempre muy servicial con la gente. Y bonito. Sí, y aparte con ese don artístico, maestro, que ya tenía de la sangre. Un genio. Imagínense, ya simplemente a los 13 años escribiendo su primer canción, ¿quién iba a cantar? Nunca volverás paloma, triste está el palomar, solito quedó el palomo de tantos. O sea, imagínese a los 13 años componiendo ese tipo de temas. No, pues por eso y se ganó. Todas sus canciones del señor Juan Gabriel, todas, tú lo sabes, son vivencias. Sí, sin Oye, duda. Te hago una pregunta indiscreta. Dígame, maestro. ¿Nunca una canción para ti? O ya lo dije, maestro, se lo platiqué yo a Inesita, cuando me entrevistó Inés Moreno, lo platiqué acerca, que claro, eso fue lo que me dijo, que me lo había escrito, pero también el otro también luego decía que le escribía una canción y ya estaba grabada, o a todos les decía lo mismo. Entonces, ya. Pues no sé, pero sí, realmente creo que pues ahorita hablando ya en el caso de don Pablo Aguilera, creo que sí ha sido pues triste, ¿no? Porque pues don Pablo, pues ya un señor ya mayor y como usted dice, maestro, él ya no estaba peleando por una no. herencia ni nada, él estaba consciente de su edad, estaba consciente de que, bueno, pues él toda la vida vivió ahí en el campo, siempre, siempre le gustó estar ahí. Fíjate que yo lo vi, no recuerdo ahorita en qué programa, porque hay que darle crédito
Cuenta la leyenda que ya hay un papel que se encontró por ahí, hay un papel que se encontró por ahí en donde que va a salir ese papel, fíjate, de esa propiedad en donde él estaba, de esa casita. Ah, pues de hecho, ese documento, maestro, es es lo de la demanda, ¿cómo se llama? La hipoteca de la casa, ¿no? ¿O qué es? Ya. Sí, algo así está por ahí. Ahí está, míralo. A ver, estoy viendo si es este. Ay, yo estoy viendo a ver si es este. Es que, a ver, ahorita lo tengo. Es que yo tengo el documento. Yo tengo el Ya. documento, lo estoy buscando, ahorita se lo pongo, que es precisamente todo lo que es esto de del rancho de allá de Parácuaro. Déjame ver si es este. Ay, lo ando buscando, pero con eso de que, mira, hasta aunque traigo lentes, luego no veo. A ver. Y acuérdate que Juan Gabriel también fue muy reservado en sus temas familiares y de dinero. Fueron siempre muy, muy, muy reservado en todo esto. Ya a raíz de su fallecimiento, pues ya salieron a la luz pública muchos de estos detalles de lo que poseía, de todo esto. Ahí están los documentos, maestro, precisamente, Ya. de ahí de Parácuaro, de todo lo que es el embargo, perdón, dije la hipoteca, el Así embargo es. de este rancho, que por cierto, déjeme decirle que hay personas que son gente cercana a don Pablo, que están ahorita en el rancho en Parácuaro, obviamente cuidando para que no vayan a llegar los zampones, los alas, a querer hacer, ya sabe, de las suyas, porque eso De no es las de suyas. títere con cabeza. Entonces ahorita están cuidando precisamente el rancho. Y bueno, pues una de las noticias es que, bueno, pues ya ahorita me están informando, maestro, por estoy aquí al tanto, que ya está llegando, ya llegó Joao Aguilera, creo. Creo que ya llegó allá a Juárez y ya de hecho, hay varios ya medios de comunicación ya esperando, pues, bueno, pues ya mañana va a ser velado desde las 9 de la mañana. Va a ser ya el velorio de don Pablo Aguilera y pues así está la cosa hasta el momento, maestro. Seguimos con lo de Juan Gabriel, maestro. Adelante, adelante. A ver, mire, si gusta seguir un poquito más con la historia de Alberto, porque le voy a poner un video que lo estoy seleccionando y va a estar súper, está bueno el video. Entonces, bueno, pues sí, maestro Juan Gabriel sufrió muchísimo, muchísimo con toda su familia, con todos los rechazos, con todo lo demás por medio de sus hermanos, ¿no? Y sobre todo también don Pablito, que también era tremendo, ¿eh? Sí, es lo que te vuelvo a repetir. Mira, al ver todo esto, ¿dónde te puedes sentir tú mejor cuando eres niño o eres adolescente? En tu casa, simple y sencillamente en tu casa. Ahora, eres tú gay, homosexual. ¿De qué lado te vas? ¿Del lado de la mamá y del lado de tu hermana o de tus hermanas, haciéndoles el chonguito, pintándoles el cabello, ayudándole a la mamá a guisar? La señora, muy seca, llegaba, se le acercaba y lo hacía a un lado. Ella lo que quería ver es que Juan Gabriel estuviera como sus demás hermanos, arando la tierra, jugando fútbol, haciéndolo, lo que hacen los hombres, ¿no? En este caso, ella no comprendía eso. Y es cuando, por ejemplo, los hermanos se lo llevaban y pues le pegaban, lo golpeaban para hacerlo hombre, en vez de la señora meterse o defenderlo, se hacía la obsisa. Entonces, todo eso se le quedó en el corazón y en la cabeza a Juan Gabriel. Y la única que lo defendía era su hermana.
era su hermano. Es por eso que la adoraba. Ahora te digo, emigran a Juárez. Juárez. Él dijo, ya soy feliz como el hombre, voy a estar con mi mamá, bien contento, bien todo. La señora lo que hace es meterlo, internarlo, pues. Y él salía los fines de semana, pues la mamá no iba por él, no iba por él, no es porque no quisiera. La señora estaba de doméstica. Entonces, en vez de poder salir, ella se quedaba a trabajar. Y el día de descanso de ella lo utilizaba para llegar a lavar su casa, lavar la ropa de sus hermanitos y todo, y Juan Gabriel esperando. Entonces, todo eso quedó marcado en la vida de Juan Gabriel. Claro. Es cuando él empieza ya a hacer su vida, a escaparse a otros lados, a ver cosas nuevas. Es cuando conoce el famoso Noa Noa, conoce a mucha gente, muchos travestis, muchas mujeres disolutas, y ahí empieza a ver otras cosas, empieza a componer esa famosa canción de Meche, que no era para Meche Carreño, sino para una amiga de él. Y conoce a ese famoso maestro que le empieza a ayudar, le hace ese famoso teclado de tiza de gis, y en donde él didácticamente empieza pues hacer el tecleo. O sea, hay tantas cosas de hablar de la vida del señor, pero igual es lo que te digo, todo lo que él va pasando se le queda grabado en su mente y su corazón, y empieza a desconfiar de Claro. todo y de todos. No, no, no. Pues una vida muy, muy triste, muy lamentable con que vivió nuestro querido Juan Gabriel. Y bueno, pues ahora sí, recordando a don Pablo Aguilera, mañana tendremos más información acerca de todo lo que es bueno, lo que van a ser los servicios funerarios de don Pablo. Tendremos también, mañana de hecho voy a hacer programa a las 7:30 de la noche, porque tengo una exclusiva. No diré de qué será la exclusiva, pero pues ya para que taparles el hocico a los que dicen que no tenemos exclusivas, pues mañana vamos a tener una muy buena exclusiva, que de hecho lo único que les puedo decir es que aquí sí tenemos, cuando vamos a hablar es porque tenemos pruebas, maestro, ¿no? Entonces mañana tendremos una gran exclusiva. Y bueno, pues ya pasando, en paz descanse don Pablo Aguilera, y pues pasando al otro tema, maestro. El día de hoy, pues desafortunadamente hace unas horas se dio a conocer el fallecimiento de Alex Painberg. Este chico que, bueno, yo lo conocí, maestro, tuve el gusto de conocerlo, no, no fuimos amigos, o sea, nada más lo conocí así de hola, ¿cómo estás? Y todo eso. Y bueno, este chavo, pues en su tiempo, pues fue diseñador de Juan Gabriel, de Lupita D'Alessio, de Thalía, de muchos, muchos, muchos artistas. Fue Alex Painberg, de hecho, pues muy joven, dice usted, 45 años, ¿no, maestro? 45 añitos nada más, oriundo de Guadalajara, Jalisco. Fíjate que híjole, hay una anécdota que poca gente sabe. Fíjate que cuenta la leyenda que él llegaba unos minutos antes de salir al show de Juan Gabriel. Le llegaba con 10 sacos, o sea, 10 cambios, así, unos minutitos antes, y decía Juan Gabriel, se cambiaba en ese momento y subía. Así era este niño Alex con Juan Gabriel. Ya sabía cómo iba a estar, su gusto en ese momento, su temperamento, y que más de 13 años estuvo trabajando con el señor Juan Gabriel. Ese dato me lo robé. No te digo de dónde. Realmente no sé si estuvo tanto tiempo,
Habrá estado desde el 2000, sí, como desde el 2005, 2006. Yo creo que menos, como unos 9, 8 o 9 años, maestro. Ya. Sí, habrá estado Alex, yo creo. Sí. Y más o menos él. Y bueno, realmente el verle el vestuario que tenía de Juan Gabriel, pues era buen vestuario, maestro. Tenía su buen vestuario el chavo, como este, mire, este que es. Muy clásico, todo el mundo recuerda ese momento ¿Cómo cuando no? él participó con como Chespirito, ¿no? Con Chespirito era el Chapulín Colorado. Y él Los colores típicos. le pidió ese vestuario precisamente que quería exclusivamente eso para poder hacer el homenaje a don Roberto Gómez Bolaños. Sí, Juan Gabriel era muy estricto, ¿eh? Y entonces. Definitivo. Y fíjate que se acomodó muy bien con él. Alex estudió diseño de modas en la Universidad Iberoamericana en la Ciudad de México. En la Ciudad de México, una gente que, fíjate, muy, muy joven, ya estaba alcanzando, pues, un nombre internacional, internacional. Cuatro mexicanos han logrado ya la internalización, entre ellos Alex ya estaba así a punto de llegar a las grandes cumbres, pero desgraciadamente muere. Fíjate que le da una enfermedad, síndrome de Guillain-Barré. Ataca, Guillén-Barré, ¿no? Es el ajá, Guillén-Barré. Ajá. ataca el sistema nervioso, fíjate. Bueno, que recordemos que eso fue lo mismo que le pasó a don Vicente Fernández. El mismo, pero bueno, obviamente don Vicente ya un señor ya de edad y todos, pero Alex muy joven. De hecho, maestro, fíjese, esta fotografía la posteó él en sus redes sociales. Esta fue hace unos Sí. días, donde pues él estaba pidiendo obviamente oraciones y buena vibra para todo, para su recuperación. Y bueno, pues estaba en un hospital desde el 9 de enero aproximadamente. Estuvo hospitalizado y pues fíjese, no la libró. Qué lamentable. Fíjate que esto ataca al sistema nervioso, principalmente pies y manos, y te impide caminar. Te impide caminar, dicen que es un hormigueo de así que no puedes con él, y no tiene cura, simplemente no tiene cura, te lo pueden ir calmando poco a poco, que es un tratamiento de 6 meses, pero desgraciadamente no la libró, no la libró. Esto me gusta mucho de su esposo. Fíjese que precisamente se casó, ¿no? Creo, maestro. Así es. No sabía, sabía que tenía pareja, pero no sabía si se había Roberto se casado. llama. Ajá. Y bueno, pues imagínese también, ¿no? O sea, una persona pues, que muy joven, que estaba pues iniciando, prácticamente iniciando entre comillas, porque, bueno, hay diseñadores de muchísimos más años, ¿no? Pero bueno, pues él en el corto tiempo que estuvo, que será 15, 20 años en esto, pues logró 20. vestir a grandes Importante personalidades que yo tenga una. permítame, quitar esto, hoy, a grandes personalidades como Thalía. Thalía, de hecho, pues mire, ahí nos damos cuenta cómo estaban contentos los artistas a quienes él pues vestía, ¿no? Porque pues, era la sonrisa de oreja a oreja, siempre posar con él. Y bueno, pues él llevaba muy buena relación con todos ellos, maestro. Gloria Trevi. Lupita D'Alessio, Yuri, Sofía Castro, Margarita, la diosa de la cumbia, Dana Paola, el grupo Matute, ni más ni menos, ya lo dije, Celia Cruz, vea nada más, hasta dónde Wow. llegaba, Angelique Boyer, Paulina Rubio. Adrián Uribe, esos sacos que saca el señor, fabulosos. Alejandra Guzmán, Ninel Conde, yo lo dije, no cualquiera, Don Marco Antonio Solís, Fey,
entre muchos más. Fíjese que precisamente bueno, me está mandando un mensaje ahorita la señora Silvia Urquidi, precisamente, acerca de, lo voy a decir, a ver, permítame. Señora Silvia, Adelante, estoy en vivo adelante, adelante. En lo que tú en estás es con ellos, sigo, este yo sigo momento. hablando. Sí, mire, maestro, estoy viendo esta fotografía, qué bien se veía la D'Alessio, mire, qué bonito vestuario. Definitivo. Fíjate que Alex, muy joven, porque muy joven, tenía ese toque. Ese toque, aparte de los estudios que él manejaba, tienen ese toque en el cual realza aún más a los artistas. Entonces lo buscaba mucha gente, lo buscaba mucha gente. Yo les comento de esta anécdota que llevaba con el señor Juan Gabriel. Imagínense llegar con los vestuarios así, tu, 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 rapidito, y le decía, a ver, aquí está, agarra el que quieras, pas, órale, pas. Y lo vestía de esa manera. Era la confianza que el señor le tenía y ya sabía que no le fallaba. Imagínense ustedes, ya ahí el señor diciéndole, ay, ¿qué me va a traer? Pero sabía que ahí estaba y pues sí, sello de garantía. Y tan solo, por ejemplo, ¿quién no vistió a la señora Celia Cruz? Imagínense el orgullo de decirme, ah, pues aquí a cualquiera de ustedes puedo vestir. Era el nombre y era el sello de esta persona. Claro. Desgraciadamente fallece y tan joven y de estas enfermedades nuevas de los nervios, señores. Mira, estoy poniendo unas fotografías, maestro, de Las lo estoy que era viendo. su vestuario. Vea, vea la D'Alessio, le dio mucha personalidad, ese color. Mire, también estuvo con los chicos de Matute, a esta, a Sí. Tana. La chica de Matute fue a la que vestía, y que precisamente aquí está el post que puso el día de hoy, hace unos momentos en su cuenta oficial en Twitter, Jorge D'Alessio. Dice: tengo el corazón destrozado, no puedo creer que te fuiste, que te nos fuiste. Queda alto, que dice, vuela alto, talentoso. Mi hermano, gracias por todo tu talento y magia. Eso es lo que le pone Jorge D'Alessio. Y también Dalecio. escribió en este momento también esta Mayela Orozco. Mayela Orozco era, bueno, que participó en La Voz México, y que de hecho ella trabajó por muchos años con Juan Gabriel. Entonces, pues ella era corista de Juan Gabriel. Entonces, bueno, pues también le mandó, hasta ahorita son los únicos que se han estado pues pronunciando respecto al fallecimiento de Alex Paver. Sabemos que es sábado, muchas personas están trabajando, como en el caso de Gloria, seguramente estará trabajando, en el caso de Ninel también, pero seguramente se van a estar, se van a estar pronunciando al respecto, porque pues es una lamentable noticia, ¿no? La partida de Alex Paver. Muchos de los vestuarios de Ninel Conde, cuando van a esas entregas de los premios de Lo Nuestro o allá en Estados Unidos, eran creaciones de él y salían fabulosos, ¿eh? Y luego ellos sabían Hay y una decían, foto, ¿de quién es él? maestro. Ahorita voy a buscar la foto, donde está una chica de un vestuario que hizo Alex Painberg, y está Donatella Versace, ahí con posando. Claro, aquí tengo la foto. Ahorita la voy a subir para que la vea. O sea, imagínense a qué grado este muchacho estaba arrasando. Mira, está con Gloria Trevi. Es lo que te digo, vemos esos vestuarios tan espectaculares. Atrás están sus manos de él y su creación. Sí, Mira qué nada arte para hacer todo Sí, esto. qué lástima, la verdad. Y tan joven. ¿Es Ninel o es Thalía? Es que ya ahora ya todas se parecen. No, no, Es no. Talía. Thalía, ¿eh? Pues es que ya Sí. como de que traen ahora ya todos la misma, creo que van con el mismo cirujano. Mire, Lupita, ahí está Lupita. con Alex. Y bueno, pues todo eso ha sido el vestuario, ha sido el diseño y los diseños que hacía Matute. ahí está con Matute, mire, ahí también todos los de vistiendo
a todo ese gran grupo, ¿no? De Matute. Chihuahua, qué lamentable. Noticia, Sofía Castro también, maestro. Sí, yo te dije que Sofía Castro. Sí. Recuerdo, mira nada más, con el señor Juan Gabriel. Oiga, maestro, estaba viendo una foto. No, ¿y sabe qué? Lo más padre, que yo cuando vi a Alex que daba entrevistas hablando de Juan Gabriel, siempre con mucho respeto, ¿eh? Siempre fue muy Sí. respetuoso con Alberto. Eso me caía bien de Alex que siempre guardó ese. Obviamente, para que la gente entrara a la vida de Juan Gabriel era difícil, ¿eh? Porque él no aceptaba así a cualquier persona, y a este muchacho le abrió las puertas. Eso fue interesante, porque él también se daba a querer, ¿no? Y obviamente con esa magia, como dice Jorge D'Alessio, pues cautivó mucho a todos esos grandes artistas, ¿no? Incluyendo a Juan Gabriel. Y ahora te voy a decir una cosa, no hay mejor publicidad la de boca en boca. Oye, ¿quién te hizo esto? Fulano, ¿quién te hizo esto? Mengano. Y no, es un caballero, es esto, es lo otro. Entonces, ya por haber vestido tantos años al señor Juan Gabriel, es por algo. Bueno, a Lupita D'Alessio, que también mi comadre, no sé, no es una perita en dulce, no es una perita en dulce, imagínate, imagínate, también haberla vestido, es ahí, bueno, no se No, hable más. decían maestro, que luego cuando tenía que vestir a Juan Gabriel, no, hombre, dice que, ah, es que yo tengo otras ideas para el señor, porque lo quería poner así de su pelo. No, Sí. pero que Juan Gabriel decía, no, yo quiero que me pongas esto. Pues no le fue a decir que le pusiera unas botas como de bombero rosas, y así dice, no, pues echaba. Pues la neta, yo tenía otro concepto y para Juan Gabriel otro, pero él quería así, y así como él lo quería es como se lo hacía Alex. No es Sí. porque fuera mal diseñador o porque mucha gente decía, ay, no, qué vestuario tan feo. No, lo que pasa es que así lo pedía Juan Gabriel y como él lo quería, se lo hacía. Sí. Pues tengo que llegaba 10 minutos antes y se lo ponía ahí. Se lo ponía ahí y le llegaba con 10 modelos diferentes para que lo escogiera. Esa era la magia que tenía ahí con el señor Juan Gabriel y le trabajaba a su gusto. Ya tan solo por haber trabajado con Juan Gabriel y con la Leona Dormida, Claro. un ángel. Fíjese, maestro, le voy a decir algo. No me gustaría, bueno, también nada más escuchen, no me gustaría que lo tomen a personal, pero referente a lo que es la cuestión de su enfermedad, ¿no? Que tuvo de Guillain-Barré, Alex Painberg. Escuchando que bueno, pues esa enfermedad pues altera el sistema nervioso, tienes adormecimiento y todo ese rollo. Déjeme comentarle, maestro, que yo, muchas personas ahorita estaba viendo que están poniendo, por ejemplo, Teresa Bielma, dice, falleció por las vacunas del COVID, que ni son vacunas. Bueno, realmente es muy arriesgado decir eso. Pero también le tengo que comentar, maestro, que yo, a partir de que me puse yo la primera vacuna, y no quiero que sepa, que diga la gente que estoy en contra de las vacunas, al contrario, me tuve que vacunar y todo eso para, obviamente, para viajar y para protegerme, ¿no? Pero desde ese momento, maestro, yo he tenido un problema que ahorita le estaba, por eso no he tenido programas de las cervicales, ¿sí? Y yo siento mucho adormecimiento en mis brazos, ¿ajá? Y en mis piernas, sobre todo en la planta del pie, ¿sí? Entonces yo lo estaba asociando porque yo todavía hace unos días que fui con la fisioterapeuta, le comenté, yo nunca había tenido este problema, pero a raíz de que yo me vacuno en el año pasado, en el 2022, a principios de febrero, empecé a tener ese tipo de cosas, ese adormecimiento fuerte en mis brazos y todo ese rollo. Yo no sé si sea causa de eso, nada más sea superstición o demás. Y ahorita, bueno, pues
Usted lo dijo, es una de las enfermedades de moda. Y es cierto, porque ya he visto que muchas personas han tenido expandido este problema del Guillain-Barré, maestro. Así es. Mira, déjame comentarte algo referente a lo del C-19, a las vacunas del C-19. A raíz de que empiezan a hacerse aplicarse estas vacunas, baja inmediatamente ¿cómo te diré? Cuando la gente empieza a ir por respiradores y que andaban haciendo colas y todo eso, baja inmediatamente. Ya no había necesidad de esos respiradores, de esos oxígenos. Ahí está la muestra. Una, dos. Baja inmediatamente también la tasa de mortalidad a raíz de esto. Tres, baja esos internamientos de que estaban los hospitales a reventar, sí. No hay otra cosa, o sea, comprobada que bajo todas esas olas que hay, sí han bajado, no se ha acabado, no se ha acabado. La gente sigue adquiriéndola, ¿cómo no? Por eso. Y nosotros decimos que no bajen la guardia, más que todo el cubrebocas es lo único que nos puede ayudar en donde hay más gente, en el metro, en el cine, en las fiestas. Yo lo uso, creo que ya me veo mal, pero yo lo uso. A raíz de esto ya no se habla que los hospitales estén llenos, ya no se habla de que no hay tanques de oxígeno a raíz de todo esto. Entonces, esto que está sucediendo, no, la muerte de este chico, bueno, es lo que están reportando de que él fallece a raíz de esto. Y no lo dice, lo dijo él, ¿no? Que él está internado, por eso él deja de caminar, porque es lo que ataca. Entonces, desgraciadamente fallece, pero no es a raíz del C-19. Fíjese que precisamente pues, un muchacho con toda la energía hacía ejercicio. Yo he visto, bueno, yo lo tenía en el lo tengo en el Face, siempre haciendo ejercicio, siempre muy bueno, pues de un lado para otro, y de repente le llega esto, pues entonces decimos, ¿qué onda? O sea, pues a seguirnos cuidando verdaderamente, porque sí está tremendo todo esto. No sé si sea a causa, espero que no sea a causa de la vacuna, tal vez sea secuela del COVID, más que nada. Así es. Ahora déjame decirte algo muy, muy importante. Desgraciadamente, ahora todo lo que comemos ya no es tan natural como antes. Ni la carne de pollo, que sea, ¿no? Come pechuga, ni las frutas, ni los vegetales, o sea, ya no es tan natural, no sé si me entiendan. Como antes, yo me acuerdo que la fruta era muy olorosa. Híjole, sabía uno el olor a la manzana, al plátano, a la piña. Véanla, huelan la fruta, ya no es tan olorosa como antes. Ya las gallinas ya las inflan. Claro. Las reses ya las inflan y yo se las dejo ahí de tarea. No soy doctor, me gusta mucho leer y por eso hay tantas enfermedades nuevas y no quiero hablar más. No, qué bárbaro. Maestro, pues este programa pues fue para recordar, obviamente, un poquito de la gran trayectoria de Alex Painberg con todo
pues respeto y admiración hasta el cielo, hasta donde quiera que esté él, y bueno, pues obviamente a su familia, dándole también pues todas nuestras grandes condolencias, porque pues es un hombre que realmente puso en alto el nombre de México en la cuestión del diseño, ¿no? Sí, diseño de modas. Y pues que en paz descanse Alex Painberg, muy lamentable la noticia. Y bueno, pues antes de terminar, maestro, porque hoy tenemos programa cortito, quiero darle la bienvenida a Rocco Kabir, porque en unos minutitos ya va a ser su programa. Entonces, Rocco, ¿cómo ¡Ay, estás? guapísimo! ¿Qué tal? Muy buenas noches a todos ustedes. Los invitamos a que se queden porque en 20 minutos comenzamos el programa. Primero vamos a hablar un poquito de lo más espeluznante del mundo del espectáculo. Especialmente vamos a hablar de una bestia mexicana que anda A ver. merodeando ahí en las noches y está jodiendo a mucha gente. Le dicen... ¿Cómo le dicen? Aquí ya tengo su nombre. De esta bestia especial vamos a hablar el día de hoy. Se llama, aquí lo tenemos, Custrago Alcohólico Inflante. Esa bestia, vamos a hablar de esa bestia el día de ahora. Y además de otras bestias que usted no conoce, que son ya leyendas mexicanas en la zona de Yucatán, en la zona de Veracruz. No nada más existe la Llorona, no nada más existen los chaneques, no nada más está el charro negro, hay unos monstruos y hay unas apariciones y también hay unas criaturas, hay unas bestias mexicanas y no se las puede perder. También hablaremos de la boda de Marc Anthony con la chica Nadia Ferrara, que fue segundo lugar en Miss Universo. Y mucho, mucho más. Así que acompáñanos en 20 minutos, mi querido maestro Chavira. ¿Qué tal? Un gran beso. Carlos Alberto. ¿Qué Hola, se mi pide, Rocco. verdad? Oye, Rocco, ¿va a haber relatos de terror el día de hoy con las Por personas? supuesto, si el público tiene relatos de terror, si esta noche quieren ustedes compartir esa aparición, ese fantasma que vieron, ese ovni. La vez que iban manejando y vieron algo raro cruzar en la carretera, o quizás la historia que le pasó a un amigo, a la mamá, al primo, a la prima. Hoy es noche de micrófono abierto para sus historias de fantasmas. Así que los esperamos en un momento más con el monje Venancio y aquí en la plataforma de Carlos Alberto esta noche, que nos ha invitado a estar aquí. Bravo. No, pues Como los viejos bienvenidos, tiempos. muchísimas gracias, mi Rocco, por estar aquí y bueno, pues al ratito por hacer programa aquí también a través de esta plataforma. Suscríbanse al canal de los monjes también, que lo encuentran aquí en YouTube. Y al ratito, pues no se pierdan este programa porque realmente va a estar muy, muy interesante. Y saludar a los dos monjes más guapos, más bonitos, más simpáticos del YouTube, los más guapísimos. Yo los quiero mucho, de veras, muchachos, son ustedes los mejores. Y antes de irnos, yo quiero dar una exclusiva. ¿Me permites, Carlos Alberto? Sí, maestro. Fíjate que no tiene mucho, esto fue el año pasado. Yo estaba oyéndote en tu programa. En tu programa, y era muy, muy noche, tú estabas con Berito Gallardo. Ajá. Creo que ni era programa lo que estaban haciendo ustedes, era una plática entre Vero Gallardo y Carlos Alberto. Ajá. Y tú le estabas contando cositas a Vero Gallardo, y se mete tu amiga, la que ayer estuvo con Vero Gallardo, ¿cómo se llama? ¿La señora Silvia o quién? Silvia Urquidi, y sin querer queriendo, tú diste una exclusiva. ¿No te acuerdas? No, ¿cuál, Que maestro? después la retomaron en Chisme No Like y después te invitaron ahí. Porque tú hablaste de la emboscada que le dieron al señor Juan Gabriel. Eso sí. Sí. Eso Tú fue en dijiste. Antes que ni en la misma serie, antes que nada,
tú empezaste a hablar de esto, del otro y todo, y dijiste tres exclusivas ahí. Yo lo hago notar porque el día de ayer un señor feo, un señor feo, feo, horrible, dijo que tú no habías dado exclusivas. A mí se me Ah, quedó muy grabado eso, porque después de que tú diste esa exclusiva, que habían hecho la emboscada y dijiste día, fecha y por qué, la tomaron en Chisme No Like y te invitaron a ti. claro, sí, Fue ya ve, la pero ya ve. primera exclusiva que tú diste y de ahí la tomaron todos. Pero no le dan crédito a uno. Los únicos que me dieron, bueno, en ese caso sí me fue Chisme No Like, esa vez. Bueno, pues los monjes también lo retomaron y platicaron de eso, ¿verdad? De Rocco. Y sí dieron crédito, obviamente. Claro, aquí se han Pero dado algunos. varias exclusivas. Aquí se La habló. segunda, el señor Cebedeo, que hasta yo me fui con la finta, Mitzi, toda su vida se ufanó. Yo te dije, no, pero pues si se conocían allí en Insurgentes, en La Fuente, porque él me lo dijo, y que andaban tomándose. Mitzi, ¿te acuerdas que Ah, y tú me dices, no, maestro? Y subiste el video donde Juan Gabriel, bueno, Verónica, se lo presenta. exactamente, también subí ese video cuando dijo: muy buenas noches, señor, soy Juan Gab soy Mitzi. Dice: ah, el que hace los vestidos. Y todavía la otra. Claro, sí, claro que sí. Dos Hay exclusivas. más exclusivas. Bueno, Aquí con Carlos maestro, Alberto, Gimel aquí dio una exclusiva. cuando yo inicié el programa, el canal aquí, di la exclusiva de Michel Rubalcaba, que a mí me dijo en exclusiva que Gustavo lo había corrido. O sea, también son varias cosillas. Es que De ahí. esa no cuenta porque lo atacaba a él. Ah, pues sí. Bueno, no lo atacó, nada más dijo su verdad. Realmente. Entonces, Yo, si no fuera un canal serio, Carlitos, yo no estaría contigo. Eres una voz seria, eres un líder de opinión. No por eso estás donde estás. Tantas vistas, bueno, ya son, tan solo una ya tiene casi 1 millón de vistas. Entonces, híjole, híjole. Y para mí es un honor estar contigo, muchas señor, gracias, es un maestro. honor. Con mis monjes adorados, no caben en mi corazón, los amo, los adoro, los quiero, no hay palabras para mis monjecitos. Cuando me piden, ahí estoy, aunque vengo corriendo, ahí estoy, no hay palabras para mis dos monjes, los amo, y igual, estoy cuando ustedes me lo pidan. Entonces yo con esto les digo, señor, es usted un líder de opinión y has dado muchas, muchas, se me van porque ahora venía así, enojado para decirles, si hay exclusivas, ha dado estas y es un honor, señor, estar con usted. Hoy hablé con la próxima y no lo voy a decir, gracias a ti, reina de la marcha de Ciudad Neza. Qué bueno, Gracias, Carlos maestro. Alberto. Y lo vamos a decir en el canal de los monjes, si tú me lo permites. El día que tú Claro. me lo autorices, va a ser la exclusiva en el canal de los monjes. Claro que sí, Muy maestro, bien. por supuesto, para que lo comente, porque sí está súper bien. Qué bueno que ya tienen a la madrina. Fíjese, me está escribiendo doña Silvia Urquidy, dice, falta uno más, pues dicen que se van tres. Tres amigos, dice, no vaya a ser gente de Juan Gabriel. Yo le dije, no, maestro, yo zafo, yo ya toco madera. Dice, yo ya también ya Dile toqué a la madera. señora Silvia Urquidy que es una reina, que es una reina, que la queremos aquí y que siempre estoy al pendiente de ella. Me encanta, me encanta, me encanta. Y tienes que traerla a la casa a que pruebe mi mole o mi pozole. Tú sabes que tus amigas son bien recibidas aquí.
Claro que sí, maestro. Mi Rocco, a ver si al ratito haces una pequeña limpiecita, a ver si me quitas ahí las malas vibras de ya sabes, ¿no? Tan duras este año, mi querido tan Carlos Alberto. Amigo. La envidia, las malas vibras. Está duro y no nada más contigo en el mundo, así que efectivamente vamos a rezar algo al final y corazones azules, energía azul para que nos sane y también energía azul para todo el público. Y es diamantes noche, azules. Corazones azules. Claro que sí. Bueno, pues nos vemos en unos minutitos entonces aquí mismo a través de Carlos Alberto Comunicador, donde estaremos con los monjes. Monje y Rojo, maestro Chavira, si en algún momento usted quiere subirse y participar, adelante también, siempre hay un espacio gracias. Hermoso aquí. Muchas gracias. Pues entra, maestro, un ratito si gusta. Un ratito aquí. Gracias. ¿Vale? Les mando un fuerte abrazo y gracias. Y pues este programa fue en memoria, por supuesto, de Alex Painberg, quien pues desafortunadamente el día de hoy falleció. Siempre vamos a recordarlo con su arte, con su trabajo, y pues siempre le estaremos agradecidos que siempre nos compartiera este gran vestuario, ¿no? Que tanto pues ha hecho pues gozar a todas esas artistas y que pues, nos han entregado todo lo que es su música, maestro. ¿Sí? Y de don Pablo Aguilera, de la dinastía de Aguilera Valadez, fue el último, se van. Así es. Y oye, pero hay sobrinos, ¿no? Están los sobrinos sí, también. Sí, pero ya no son Aguilera Valadez. No. Ya son otra generación, o sea, ya los hermanos de Juan Gabriel, los Aguilera Valadez ya terminaron, ya con don Pablo. Ya están arriba, ya están arriba con la mamá, con el papá y con Juan Gabriel. Así es, maestro. Ya estarán cantando ahora sí. Muchas gracias, maestro. Le mando un fuerte abrazo. Y pues esto fue lo que se ve, no se pregunta. Nos vemos en un ratito con los monjes, con Monje Rocco, Monje Venancio y Maestro Chavira. Que pasen un excelente noche. Gracias, que me das vida, Carlos Alberto. Maestro Chavira se despide desde Iztapalapa para el mundo. Buenas noches. Buenas noches, maestro.